A Xóchitl Gálvez para hablar en contra del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidente. ¿Cómo me gustaría que realmente el senador que me antecedió tuviera razón? Han pasado 3 años ya prácticamente de este gobierno y lo único que saben dar son pretextos, porque son incapaces de dar resultados. ¿Cómo me gustaría que realmente pudieran atacar la delincuencia con inteligencia artificial, con robótica y con sistemas expertos? Así podrían saber que el 60% de las llamadas de extorsión salen de los penales, no de los mexicanos que trabajan y que se esfuerzan todo el día. Por supuesto que justifico el interés de combatir la delincuencia mediante la extorsión telefónica. Se propone esta reforma a la ley federal para crear un padrón de usuarios de telefonía móvil. La intención es buena y el Grupo Parlamentario del PAN estaremos a favor de toda propuesta en favor de la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, esta reforma conlleva el riesgo de crear una herramienta inconstitucional y autoritaria que obliga a quien tenga una línea telefónica celular o una tarjeta SIM a registrar sus huellas dactilares y biométricas. Este Senado de la República gastó más de 20 millones de pesos para justificar un sistema, un software súper especializado para proteger las huellas de 128 senadores. Y en esta minuta pretenden no darle un peso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que lleve a cabo este trabajo. Así es que se podrán imaginar el tipo de software que se puede comprar con 0 pesos. Este proyecto atenta contra la privacidad y protección de datos personales y transgrede la libertad de comunicación. ¿Se han puesto a imaginar los millones de mexicanos que viven en zonas marginadas? Por ejemplo, en Chiapas, en Los Altos, donde una persona baja a San Cristóbal y compra los SIMs para comunicar a los habitantes. ¿Se han puesto a pensar que ninguna de estas personas es delincuente? ¿Y en esta iniciativa se le estará tratando como tal o como presunto delincuente? También viola el derecho humano a la libertad de comunicación personal. Se vuelve una especie de gran hermano al estilo de la novela de George Orwell para vigilar y monitorear a más de 100 millones de usuarios de la red de telefonía celular. Porque un delincuente es un delincuente, no nos hagamos. Y no va a acudir a registrar sus propios datos personales para delinquir. Seguramente usará un celular robado. Se va a poner de moda asaltar a una persona para quitarle el SIM. Si es identificado, remitirá e inculpará al usuario original, con lo cual también se viola la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas. Yo misma presenté en febrero del año pasado una iniciativa de reformar para que los concesionarios de telefonía celular solicitaran mayor información para su registro que está previsto en la ley vigente, para así conocer quiénes son los titulares de cualquier tarjeta SIM a fin de evitar actos de extorsión, entre otros delitos. Sin embargo, después de escuchar especialistas, estoy convencida que esto podría ser contraproducente porque incrementará el riesgo de la delincuencia organizada y lo va a intentar vulnerar. Va a haber una importación ilegal. Si imagínense, meten millones de litros de gasolina en pipas gigantes que no puedan meter SIMs de Centroamérica o de Estados Unidos o de Europa de manera ilegal. El mercado de los SIMs ilegales entre delincuencia se va a poner de moda. Esa es la noticia que les doy. Los delincuentes no van a dejar de usar teléfonos, van a dejar de usar los teléfonos celulares de México, pero van a usar celulares de otros países. Hoy hay tecnología para hacer llamadas desde otros países a través de tecnología IP, sin que ni siquiera la llamada sepa de dónde viene o se pueda rastrear. Justo por eso es necesario escuchar a los expertos. El Senado no debe de aprobar ese dictamen sin las revisiones para evitar su inconstitucionalidad. Ya hubo una experiencia previa. El Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, RENAU, que bien lo dijo mi compañero de Movimiento Ciudadano, había 12,000 teléfonos a nombre de Felipe Calderón. La gente se burló de este proyecto. No está por demás añadir que también violenta el artículo 6 constitucional respecto al derecho a la libre acceso a la información, para el cual el Estado debe garantizar este derecho a los usuarios de telecomunicaciones sin injerencias arbitrarias. En síntesis,
Este dictamen es inconstitucional y atenta a los derechos humanos que propicia un sistema de vigilancia, de hostigamiento con carácter autoritario, indigno de un país democrático. Miren, solo países como China, como Tajikistán, como Arabia Saudita, como Afganistán, como Venezuela, tienen este tipo de registros. Yo los invito a que lo reflexionen. Los mexicanos que nos están viendo se van a ver complicados de por sí en sus telecomunicaciones diarias. Mejor invirtamos este dinero. El IFT requiere más de 100 millones para manejar este padrón, ya lo dijo, para manejarlo de manera confiable. Así como se manejan nuestras huellas digitales de los senadores con el software inteligente que compró el Senado, es justo que se manejen todos. Por eso, al menos, otórguenle recursos para este proyecto. Yo les pregunto, ¿qué va a pasar cuando le bajen el dinero a un usuario del banco porque fueron mal usadas sus huellas digitales? ¿Qué va a pasar cuando una persona sea acusada y es inocente simplemente porque le volaron el SIM de su celular? Más que ayudar, vamos a perjudicar. Si realmente quieren resolver el problema de la inseguridad, controlen los penales. Desde ahí se hacen las llamadas de extorsión. No necesitan dificultarle la vida a 120 millones de mexicanos. Y además, mi pregunta es, ¿quién va a pagar toda esa tecnología? Los usuarios. Su tiempo, senadora Xochitl. Se van a tener que incrementar los recursos por parte de las empresas para hacer este enrolamiento de las huellas digitales y del iris de los ojos. Y las telecomunicaciones van a acabar costando más. Me encantaría decirles que se puede resolver. Hay otras maneras con las que sí podríamos resolver la delincuencia. Pero ¿saben qué? Simple y sencillamente siguen buscando pretextos para no dar resultados. Se le concede el uso